faltaba. Con tal de que no haya sufrido, sería la ruina. Bueno, arranque con el bote y vamos. Déjame ver si se lastimó. No, hombre, que no hay tiempo que perder. Está en la gente. Sonamos, compadre. Sonamos, viejo. Desenvuelta, bandido. Usted, señor Argüelles. El mismo, si la autoridad no se opone. Pónganse en cómodo, muchacho. El vigilante es un buen criollo. ¿Pero cómo es eso? ¿Usted bajando valijas por la ventana de su casa? No, de la casa de mi señor padre. ¿Y qué quiere? La necesidad tiene cara de hereje. La pobre debe estar toda dolorida. Atención, viejo. Hay que tratarla con mucho cariño. Despacito, despacito. Qué lindo. Una guitarra. Y que se está saliendo de la vaina de pura gana de sonar. Agente, ¿puedo confiar un secreto? Mi padre no debe saber nada de esto, ¿eh? Ah, ya comprendo. Vaya sin cuidado. Seré una tumba. Pero dígame, ¿dónde es la fiesta? La fiesta. La fiesta. Algo más, mi amigo. Hoy debutamos en el Teatro Maravilla. ¿Usted? El hijo de don Carlos Argüelles. Y esta red de cantor a ratos perdido. Bueno, bueno, bueno. Le deseo suerte. Está en libertad, gente. ¿Eh? Y discúlpeme, señor Argüelles, he tenido que darle el alto. Pero cuando se trata del cumplimiento de mi deber, yo soy muy estricto. Muy estricto. Muy estricto. ¿Está bien el banco? ¿Cómo no? Vamos. No, vamos. Viento en popa, como dijo el almirante Brown. Será la apoteosis. Lo llevarán el anda. Se lo asegura este pesimista. ¿Qué pasa? Nada. Por favor, Rocamora. Haz algo. Contás para 80 sin respirar. No. Yo tengo un remedio infalible. Alcanzó un vaso de agua. Te vas a tomar este vaso de agua sin respirar. Con la cabeza gacha. Menos mal que lo tengo que hacer salto. Mortales. Apretate la nariz, apretate la nariz. Dale, más, dale. ¡No quiero nada! Dale fuerte, nomás. Dale. A ver, te vas. Dale. ¡No quiero hablar! No, está bien. Dale. Pon una pajita. Un poquito más, hombre, dale. Pajita. Un poquito más. Dale, así. ¿Pero qué pasa? ¿Sí? Margarita. Yo creía que eran cantantes y resultan acróbatas. No estamos tratando de hacerles pasar el hipo. ¿Con buen resultado? Sí. ¿No lo vio? Oh, señor Argüelles. Perdón. Me olvidaba que usted aquí el gaucho misterio. A ver. ¡Qué bien! ¿Usted cree? Uh-huh. Margarita. A veces pienso si esto no será como una mascarada. ¿Cómo? Un artista dudando de su arte. ¿Artista? Venga, acá. Cantar es algo más que la tontería de muchachos ricos. Cantar bien es llevar una carga de emoción y saber repartirla generosamente. Bueno, ya soy maestrita de escuela. Y por estar cerca de la maestrita, es que el aspirante cantor quiso hacerse artista. Son prohibidas esta noche las declaraciones. Esta noche solamente existe el público. Los rodeadores afuera. Se largó la carrera, ¿eh? Les quedan 5 minutos. Está Margarita, a ver si... En un minuto estoy que ni pintada. Vaya tranquilo. Muchachos, ánimo, ¿eh? Sí, sí, mucho sí. Ánimo. Sí, gracias. Vaya, no, muchas gracias. No se preocupen. Bueno, muchachos. Ahora, Gorgia. ¿Ustedes saben por qué lo hago? Un poco porque es una aventura más y porque ustedes me ilusionaron hablándome de canciones criollas. Así que coraje y hacerlo lo mejor que se pueda. Pierda cuidado. Tenga confianza en mí, don Julio. Yo me agrando ante las masas. La de confitería, ¿sí? La confitería.
tocara para suerte. Déjame de suerte. Yo sin hipo le canto las cataratas del Iguazú y el agua va cayendo lentamente, lentamente para no taparme la boca. Usted ven a San Pedro y lo convence de que se corte la barba como me han convencido a mí. Mentiroso. Vamos. Caballero, ¿qué tristeza? Buenas tardes. ¿Ha visto cómo está la sala? No cabe en el silencio. Es natural, hoy canta Fiorin Testa. Se lo decía, muchachos, ¿eh? Cantando Fiorin Testa, ¿quién va a faltar a la fiesta? Este sí que es un plato. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo? ¿Usted ya vestida? Me apresuré. Quería oírle. Me deseo mucho éxito. ¿Sabe usted cómo te premiarían todos los afanes de mi vida, Margarita? ¿Cómo? Con un beso tuyo. A ver si hacemos bien esta vez. Atención, por favor. Cuando conmigo vivías, a vos nada te faltaba. Pero mi ser no comía, yo me ponía a cantar. Y tras al verte con otro, tuve ganas de matar. Pero pensé que era huérfana y me puse a sollozar. Ahora suave sin rumbo, era mi canción. Yo sé bien que usted era hombre, sentirá mi corazón. Haz el favor de salir. Por favor, inmediatamente. Julio, fue culpa de la fatalidad. Y usted decía que éramos artistas. No te burles. Con usted quiera, cantará mejor que nadie. Gracias, Margarita. Pero no es verdad. Oh.
ahora, Margarita, ¿usted o los quema del teatro? No, Margarita, usted no debe exponerse a la burla de esta gente. No baile esta noche. Si le pasara algo por mi culpa, no me lo perdonaría nunca. Prométame que me verá bailar. Y bailaré mejor que nunca. No, por favor, no baile esta noche. Prométamelo. Margarita. Prometido, ¿eh? Con esta ropa. ¿Por qué no? Si está muy bien. No, no, por favor. No. Por favor, por mí. No, sigo tesora, por favor. Vaya, Antonio. Venga. Bajo el cielo tropical, tu silueta sensual es mi pasión. El sol de tu hondo mirar, hoy consigue turbar mi corazón. Luz de tus negras pupilas, que siempre alumbra mi noche de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar tu boca en pío. Demasiado. Sí. A salir del teatro vía Rocamora y Saturnino. Los pobres ni siquiera sospechan que nos vemos en los jardines como... Como enamorados. Como amigos que se quieren bien. Sentemos. Sí. La romántica cita a la luz de la luna. Margarita, yo tuve en la vida todo lo que el dinero puede ofrecer. Afectos, nunca. Mi madre murió joven. Y mi padre no tuvo tiempo de pensar en mí. Julio. Cuando recurrí a él, siempre encontraba su libreta de banco. Comprensión, nunca. Ahora mi vida ha cambiado. Usted está en mi vida. Quiere entrar en ella para siempre. Yo, Julio, no. Yo no soy de su medio. Tampoco yo soy de mi medio. Usted es hijo de una gran familia. No, de una gran fortuna. Yo soy. Tú eres la alegría, la dulzura, el amor. Sin mi familia y sin su fortuna, ¿qué puede importarme todo eso si tú eres mi fortuna? Cuando me quieras, Margarita, el día que me quieras, no habrá quien sea más rico que yo. Caricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren. Es mío el amparo de tu rica nieve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo te olvida. El día que me quiera, la rosa que engalara vestirá de pieza con tu mejor color, y advierto las campanas dirán que ya eres mía, y loca la fontana recordará tu amor.
la noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verán querer mi corazón. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. No existirá el dolor. La noche que me quiera, el día que me quiera, será más linda la vida, mi dulce amor, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Hello, oui, j'écoute. Câble à recours à Paris, immédiatement. Et confirmez mes ordres. Très bien. Au revoir. Oigo, Ramos, donne-moi la distribution de l'hydromotor. Argüelles, 29%. Accionistas independientes, 33%. El resto, Martín y Roca, asociados. ¿Cómo? ¿Estás seguro que...? Ah, perfectamente. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo ver a mi padre? Tendrá que esperar, señor. Está en conferencia con uno de tus principales agentes. ¿Quiere sentarse, señor Arguello? ¿Me hace el favor? Muchas gracias. Dígame, Dávila, ¿qué se dice de los Méndez? Se habla de una probable sociedad con su firma de usted. Algo más que eso, amigo. Una unión de familia. Mi hijo y la niña de los Méndez. Oh, será extraordinario. Espero que tendré el gusto de conocer a su hijo. Ya lo conocerá cuando festejemos la boda. Con muchísimo gusto. Buenos días, señor Argüelles. Buenos días. Buenos días y buena suerte. Telegrafía urgente a Río. Pida confirmación de las cifras del cable de Diegues y compañía. ¿Roca? No, ninguna novedad. Todo sigue bien. Perfectamente. Perfectamente. Bienvenido. ¿No te molesto demasiado? No. ¿Necesitas algo? Sí, hablarte. Pero te juro que no me atrevo. Habla, ¿de qué se trata? Será mejor que te vea luego en casa. Aquí, no sé. Lo que tengo que decirte tal vez es en tono en este ambiente. ¿Este es mi ambiente? Sí.
Puedo pedirte que renuncie a tu vieja idea de verme casado con la hija de los Méndez. ¿Por qué? Solo hay una razón. Yo no la quiero. Yo te propongo una sociedad con los Méndez, no una boda romántica. Es necesario que entiendas. Nuestra grandeza, la mía y la tuya, está en juego. ¿Por qué no haces pura y simplemente un contrato de sociedad? Sería imposible. Habría que vencer 1000 obstáculos que solamente una unión de familia allanaría decorosamente. No. ¿Cómo no comprendes? El nombre de los Méndez unido al nuestro significa el trigo argentino en nuestras manos. Un mundo hirviente, de infinita potencia, múltiple, obediente de nuestra voluntad. ¿Y el amor, padre? El amor puedes buscarlo fuera de tu matrimonio. ¿Tú lo buscaste fuera de nuestro hogar? El amor. Yo vi a los hombres empequeñecidos por lo que ellos llamaban el amor. Mi amor era otro, no era amor de pigmeo. Era egoísmo, era ambición. Pero ¿cómo nos comprendes que no es ese mi amor? Tu vida es tuya, pero déjame la mía, quieta y cotidiana, pero mía. A nuestra casa donde nadie ríe nunca, déjame llevar una risa de mujer, la que yo quiero. Déjame poblar nuestro silencio con otras voces. Déjame, padre, déjame. Sí. Está bien. ¿Roca? Sí, liquido mi stock. Mis razones son mías y muy poderosas. Si cree que no hago buen negocio, compre. Entonces, todo lo que no es de utilidad en mi vida es peligroso o indiferente. Sabes, a veces he pensado que no eres mi hijo. Yo también lo he pensado. Y hoy yo lo sé. Adiós. Es una orden. Ah, ven entonces.
feliz. ¿Y me lo pregunta? Sin preocupaciones. ¿Sin preocupaciones? Ninguna. Ni la más pequeñita. No. Hay algo que le preocupa, señor esposo. El porvenir. Usted que nunca pensó en el dinero, ahora tendrá que ganarlo. ¿Y qué? ¿Qué no podríamos hacer juntos? ¿Tener joyas? Collares de 5 vueltas. ¿Dinero? 8 libretas de cheques. ¿Conquistar al mundo? Sea. Yo bailaré. Tú cantarás. A ver, fuera esa arruga. Margarita, ¿qué no podría hacer si estás a mi lado? Todo. Ven, el champán nos espera. Vamos. ¡Vamos a beber champán! ¡Eso es champán! ¡Champán! ¡Con permiso, con permiso! Hay que tener clases para eso. ¡Venga, champán! Ahí está, ahí está. Margarita, por ti. Por nosotros. Por nuestros amigos. Por ustedes. Un discursito, parece. Don Julio, señora Margarita, yo quería decirles cómo son de grandes mis votos para que ninguna tormenta matutina empañe el brillante sol de su existencia. Muy bien, muy bien. Vaya aprendiendo usted. Yo quería decirles que... Quería decirles que una noche de verano que... Ya, que la contas mañana. Bueno... ¿Cómo estás, mi tesorito? ¿No han venido sus dos padrinos? Sí, están adentro con mamita. Ah. Tomás. Para vos, ¿eh? Porque mi nene es muy bueno. Señor pesimista. Pero dime, ¿viste al gerente? Claro. Y me prometió que me darían el empleo. Nada menos que secretario de un banco. ¿Y será pronto? Dentro de 1 o 2 semanas a más tardar, apenas se reúna el directorio, pronto tendrás todo lo que quieras, Margarita. Muy pronto, sí, señor. Lea. Ajá. Qué bien. Qué bien. ¿Verdad? Pero por ahora no hay que pensar en esto, ¿eh? Pero... Sí, ya estoy fuerte. ¿Verdad, muchachos, que ya estoy fuerte? Sí, Margarita. Sí. ¡Tita! Vamos. Ya sé que estás fuerte, pero hay que descansar todavía. El médico ha dicho que una imprudencia podía ser terrible. Además, ¿para qué? Ahora que voy a ganar 500, tal vez 600 pesos por mes. ¿Para qué? Pero si yo bailara, te ayudaría. Pondríamos a la nena en un buen colegio. Sí, lo haremos. El gerente me prometió 1.500 pesos adelantado, una fortuna, Margarita. Elegiremos el mejor colegio para Marga. Y todavía habrá para un collar, pero de 8 vueltas, ni una menos. Sí, sí. Oh, te quiero tanto. Bueno, bueno. Ahora descansa, ¿eh? Por favor, silencio. Ella debe dormir. Saturnino, llévate la nena, ¿querés, por favor? Vamos. ¿Por qué le dieron esa carta? Pues yo al cartero. Quiere bailar. Bailar. Cuando la pobre se consume lentamente. ¿Qué podemos hacer? Mandarla lejos, donde haya aire, sol, alegrías. Pero ¿cómo, señor? ¿Cómo? ¿A quién pedir? ¿A quién suplicar? ¿Trabajar? ¿Acaso hay pan para todos los que quieren ganárselo? Meses y meses buscando trabajo. Cantando en cafetines, descendiendo a todas las miserias para comer. Cuando ella se va pagando poco a poco, cada día más. Si usted lo viera a su padre, don Julio.
Le escribí dos veces. No me contestó. Pero ayer le han prometido un empleo en el banco y se lo darán. Mentira. El gerente no quiso recibirme. Entonces, si no le mintiera Rocamora, ella se moriría. Y yo sé que no hay trabajo para mí, porque el destino sabe que de ese trabajo depende su vida y la de mi hija. Ah, pero yo le daré aire, sol, alegrías, y ella vivirá aunque yo tenga que matar. Bien, basta por ahí. Mañana seguiré. Para servirle. Acabo de levantarme de la cama. He tenido una gripe muy fuerte. Caramba, podríamos haberlo dejado para otro día. Oh, no, se aguante la gripe. Aquí traigo mi libro de recortes. Como ustedes saben, yo soy veterana en el teatro. Lean, lean. Sí, se la conocemos bien, pero hacía tanto tiempo que no sabíamos nada de usted. Es cierto. ¿Qué quieren que les baile? ¿Un vals, foxtrot, bailes acrobáticos? También canto y toco la guitarra. Miren, miren, aquí está. Sí, la creemos. Basta verla. ¿Qué quiere bailar? Pues, ¿un foxtrot está bien? Sea por el foxtrot. Maestro, un foxtrot. Será mejor aguardar unos días, hasta que usted esté más fuerte. No, no es nada, no es nada, de verdad. ¿Pero por qué no, si no corremos prisa? Si ustedes supieran cómo yo necesito trabajar. Maestro, por favor, otra vez. Margarita, ¿por qué se levantó? ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Ya estoy bien. Señores, el médico del teatro, el señor director y la nena y Julio. Marga salió con Saturnino. Julio no ha vuelto todavía. Vamos, hija mía. Ahora hay que descansarse y estarse tranquilita. Sí, doctor. Pero ¿por qué no me avisó? Tenga la bondad de dejarme un minuto con ella. ¿Qué ha pasado? ¿Quiso bailar? Sí. ¿Y por qué la dejaron bailar? Se empeñó en querer hacerlo. Con tal que no le ocurra algo. Me temo que... ¿El doctor le ha dicho? Sí. Caramba, cuánto lo siento. ¿Usted es el esposo de la señora? No, doctor. Soy un viejo amigo. Esta muchacha está mal, muy mal. Julio. Desvaría. Será preciso hospitalizarla inmediatamente, aunque temo que sea demasiado tarde. Llámeme si lo cree necesario. Servidor de usted, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. ¿Quiénes son? El médico y el director del teatro. Margarita fue a bailar. ¿A bailar? ¿Y qué dijo el doctor? Está muy delicada, pero... que internándola... Julio. Julio.
Margarita, qué locura has hecho mi vida. Perdóname, Julio. No hables, no hables. No es nada. Mi Margarita sigue siendo una criatura, ¿eh? Esta fiebre que te hace tanto daño. Bebe. Bebe un poquito. Otro poquito más. Así, así. Qué bien. Si hubieras visto, Julio, bailé como nunca. Tenía tantas ganas de bailar. ¿Qué dijo el director? Que cuando te cures, bailarás para ellos, en una gran revista. ¿Has visto? Sí. Duerme, mi niña. Duerme. Sin fiebre. Sin pena. Duerme, mi niña. ¿A dónde va? ¿A dónde? A buscar dinero. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Alguna novedad? El señor Julio llamó dos veces, señor. Gracias. Perdone, señor. ¿Qué hay? El señor Julio desea hablarle. Dígale que no estoy en casa. El señor y la señora Dable esperan en el salón. Está bien. Cenaremos dentro de media hora. Muy bien, señor. Lo siento, señor Julio, pero don Carlos no está en casa. Lo siento mucho. Thank you.
Margarita. Mi Margarita. Yo sabía que tenía que irte. Pero ¿por qué partir así, sin decirme adiós? No, mírame una vez más. Una vez más. Despierta, mi niño. Despierta. Pobrecita. Los ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su rey de dolor. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos, que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que le evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar, y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tu sala tan cruel que por la vida, porque esta hueca siendo de la suerte, quise abrigar las rimas como la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras de extraña, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón, como perro de presa la pena traicionera, celando su cariño galopaban detrás, y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febrillo de esperanza, que lavó en mi carne viva sus garras el dolor, y mientras en las calles el local garabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tu sala tan cruel que por la vida, porque esta puerta sirvió de la suerte, quise abrigarla y me apodó la muerte, como que duele y se ahonda mi vida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón.
muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal le ha parecido? Magnífico. Se fue la última escena. La película ha terminado. Estoy muy contento. Muchas gracias. Encantada también. Muy bonito. Pronto. Tengo el gusto de presentarle a Mary Holden de la revista Carteles de La Habana. Tanto gusto. Marga, señor Peña Rodríguez de la Nación de Buenos Aires. Mayor. Señor Garzón de la prensa de Nueva York. Encantado. Señor Ariza de la Cinta Mundial. Muy bien. Pronto. Sorpresa tan agradable. Venga, siéntese. Cuénteme. ¿Cuándo llegó? Vine en avión desde San Francisco. No quería volver a Buenos Aires sin despedirme. ¿Volver? Desgraciadamente, sí. Por cable le piden a mi padre que regrese enseguida. Marga, lo siento tanto. Yo también lo siento. ¿Cuándo se van? Mañana en el Delfín de San Francisco. Por lo menos podremos cenar juntos esta noche. Será imposible. Debo acompañar a mi padre en mil diligencias. Yo me voy triste, madre. Y con la sola esperanza de volverla a ver pronto. Es el único augurio que me hago a mí mismo. Gracias, Daniel. Buen viaje. Y mucha suerte. Despídeme de su padre. Yo no sabría cómo hacerlo. Me parece que hasta estoy emocionado. Hasta pronto. Adiós, Marga. Adiós. No, adiós. Hasta pronto. Sí, hasta pronto. Vuelvo enseguida. ¿Se le permite a una humilde y consecuente admiradora felicitar a su ídolo? Hágalo por correo escrito a máquina. Ah, ¿sabes? Viene Daniel a verme. Ah, París, Londres, Milán. No podía faltar el código, ¿eh? No seas malicioso, vino a despedirse. Debe regresar a Buenos Aires. Creo que se fue con pena. Lo comprendo. Eres incorregible. A ver esa cabeza. No quiero que te muestres ante el público canoso. Un artista como tú no debe tener canas. ¿Qué dirían tus admiradoras? ¿Me llamarían papá? No. Bueno, voy a terminar de arreglarme. Cenamos en casa, señor Quiroga. ¿Y por qué no en un buen restaurante? Con música, bailes, estrellas. Creo que tenemos derecho después de 6 semanas de filmación. No, esta noche no. La película me ha fatigado. Como quieras, Marga. Hasta luego. Hasta luego. Come in. ¿Qué hago, Beatriz? Quiero ver. Ok. Dame unos níqueles. Abundantes. Haceme quedar bien. Thank Y hay que partir. Está en juego el porvenir de Marga. ¿Cuándo hay barco? Precisamente mañana hay correo para Buenos Aires. Sale el Delfín. Vos te encargas de sacar los pasajes. Heredero universal. Ahora cuando es demasiado tarde. Pero Marga debe ignorar siempre por qué y a qué volvemos.
Habría que revelarle demasiadas penas. Sí. ¿Se puede, Margaret? Margaret. ¿Te gustaría...? Mi vieja ciudad. Salir de improviso. Mañana mismo. ¿Sí? Oh, bromea. Pero no, partiremos en el Delfín. Dime que sí. ¿En el Delfín? ¡Oh, Julio! Mira, y resulta aceptar mi invitación para cenar. Pero nada de economía, ¿sí? Champagne, mucho champagne. Lo que quieras. Un momento, voy a aclarar. Esta noche soy yo quien invita. No me nieguen esta satisfacción. Vea que tengo cero, Camora. Tenemos cero. Y es peligroso. No importa. Va a correr el champán como sean gratis. Yo sé hacer muy bien las cosas. Confianza pido y me callo. Prepárate enseguida, ¿eh? No sea cosa que se arrepiente. Enseguida. Hermano, ¿eh? Tenés unos dólares, me olvidé la cartera, ¿sabes? ¿Otra vez? Y soy muy distraído, casi me arreglo. Ella tiene sed. Sed tiene. ¿Qué opinas? ¿En otro, hermano? Pierden el tren. Para Julio, el encanto de llegar, la seguridad de partir. Que perdone mi insistencia en mirarle, pero tengo la idea que lo he visto en alguna otra parte. Tal vez en la escena. Me avergüenzo de confesar que jamás le vi en el teatro. No recuerdo. Y la memoria de Julio es la novena maravilla. ¿Y cuál es la octava? ¿Se puede saber? La señorita Quiroga. ¡Ay, cómo se miente! A propósito, ¿cómo ha encontrado Norteamérica, señor Dávila? Hemos estado muy poco tiempo. No hemos tenido suerte como viajeros. La muerte imprevista del señor Argüelles, presidente de nuestras empresas, trastornó todos nuestros planes. ¿Don Carlos Argüelles? Un gran financiero y un perfecto caballero. Pero ustedes habrán oído hablar de él seguramente. Sabemos tan poco de finanzas y financistas. Como que yo creía que Rockefeller era una marca de automóviles. Pomerí,
1923. Ajá, buena cosecha. ¿La cabina del señor? ¿Mi cabina? Ajá. ¿723? Señor Argüelles viene a crear todo un problema. ¿Y quién lo sucederá? Justamente. Hay o había un hijo que nadie recuerda y del cual el padre parecía no acordarse. Una enorme fortuna, ¿verdad? Enorme. Yo pienso a veces en la cantidad de miserias que son necesarias para juntar una gran fortuna. ¿Cómo? A fuerza de amontonar dinero el corazón. Usted es un artista, señor Quiroga. El corazón en los negocios... Sí, lo sé. Es un artículo de lujo. ¡Aló! ¡Ya te tengo, papá! La señora Condesa Ponquila, el señor Julio Quiroga. ¿Tanto gusto? ¡Tanto gusto, señor! ¿Qué le parece un paseo por la cubierta? A solas. ¿Solos los dos? La señora Condesa es una gran admiradora suya, don Julio. Ella también canta tangos. Gracias, señor. ¿Quiere oírla, don Julio? Oí la voz. Y me pasas el dato. Bueno. Oh, canta un mito. Vamos, ñata. Se está mejor aquí que en el salón, ¿verdad? Es curioso cómo el destino se empeña en acercarme a usted. Hasta este viaje es una coincidencia sorprendente. ¿No lamenta? Lamentar. Margarita, yo... ¿Qué? No sé. Es la tercera vez durante el viaje que usted está a punto de declararse. ¿Solamente la tercera? Uh-huh. La primera fue en el canal de Panamá. ¿La verdad? La segunda, frente a Venezuela. Usted se burla de mí. Margarita, es usted que me intimida. ¿De verdad? Sí. Y siento que... yo no podré nunca decirle que... ¿Pero qué? Que la quiero. Eso sería matar en el blanco. Margarita, si usted quisiera quererme un poco. Tal vez. Ay, Daniel. Yo creía que usted era tímido. Yo quiero que formalicemos nuestro compromiso antes de llegar. ¿Acaso es informal? No. Pero, ¿qué pensará Julio? Le contestará. ¿Qué dice tu corazón? ¿Y tu padre? Mi padre tiene sus ideas. Un poco antiguas. Pero ya comprenderá. Daniel, yo nunca he pensado que los padres pueden oponerse al casamiento de los hijos. ¿Y si ocurrió? ¿Quién puede más que el amor? Ven, hablemos con ellos. No, mira... Mañana tenemos todos juntos y entonces tú das la gran noticia. Y así bailar a los demás. ¿Qué tal te parece mi idea? Siendo tuya, excelente. Pero ustedes serán nuestros invitados. Aceptado. ¿Vamos? Sí. Con permiso, yo me retiro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señor. Telegrafía a Buenos Aires. Quiero saber exactamente cuál es la posición de David en las empresas de mi padre. Perfectamente. Oh, Marga. Saturnino. Nuestra pequeña compañera se nos va. Se nos va.
¿Y cómo fue el paseo? Bueno. Es encantadora, ¿verdad? Yo la encuentro vulgar y demasiado libre. Vamos, tengo que trabajar. Acompáñame. También nos invitó a que cenáramos con ellos mañana. ¿Mañana? Uh-huh. ¿Por qué? No seas curioso, ya lo sabrás. Perdón un momentito, ¿eh? Encuentro. ¿Verdad? Hace 10 minutos que te busco. Fuimos hasta la popa. La señorita Quiroga es infatigable. ¿Y no crees tú que perjudicas a la señorita Quiroga con tu compañía, que ya es una persecución? Usted perdone, señorita. Yo sé que los artistas son de amistad generosa, pero esa amistad suele ser mal interpretada fuera de su medio. Nuestro medio tiene el mismo sentido de la moral que el suyo, señor. De todos modos, yo debo advertir a mi hijo, que es un caballero, de los peligros de una intimidad de la cual... tal vez usted sería la única perjudicada. Siento haberle causado tales preocupaciones, pero mi padre me ha hecho creer desde muy joven que yo era mayor de edad. ¿Por qué agraviar a esa niña? Porque esta intimidad con gente que desconocemos y que no es de nuestra clase. ¿Y qué clase es la nuestra? Va a ser extraordinaria cuando nos permite injuriar fríamente una niña de 20 años. ¡Daniel! Perdón, papá. Tal vez la culpa sea mía. Yo debía haberte dicho antes que ella y yo somos novios. Entonces quiere decir que la cena de esta noche, premeditada sin mi autorización, tenía una finalidad. Yo quería anunciarte mi compromiso dándote una sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Daniel, yo no puedo impedir que te cases, pero tú no debes exigirme una cena que sería intolerable. Anúnciale tu matrimonio al señor Quiroga y a sus distinguidas amistades. Una lágrima. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Recuerda nuestro convenio. Si hay una pena, será para los dos. Sí. ¿Qué ha ocurrido? El señor Dávila, Julio, no me quiere. ¿Y él? Él te quiere. Tú también le quieres a él, ¿verdad? Sí, padre. Más que a tu carrera, más que a tus viajes. ¿Y quién será después mi pequeña compañera? ¿Quién me protegerá contra el mundo? ¿Te burlas de mí? No, yo canté siempre para ti. La fina silueta de mi pequeña Marga. Era el asombro, la estrella de todas mis rutas. Estás triste, Julio. Como un viejo egoísta. Egoísta. ¿Tú? No, tu felicidad es la mía. No te preocupes, déjame hacer. El señor Dávila hará hasta contorsiones para agasajarte. Te lo aseguro. Vete ahora. Y no quiero ver más tristezas en tus ojos. ¿Prometido? Oh, eres maravilloso. Volver, para volver a partir como antes, dejando corazón. Su divino el torpedeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo,
Tuya es su vida, tuyo es su querer, y bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que solo otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que poblada de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guarda escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Quiroga, ¿eh? No, nada. ¿Por qué ese grito? Yo mismo no sé. ¿Pero qué hay en usted? ¿Qué significa su mirada siempre en acecho? Juegue a cartas vistas, hable. ¿Ahora? Ahora mismo. Tal vez será mejor. Creo que tendré mucho que decirle, señor Quiroga. También yo, Dávila. Vamos. ¿Y bien? Ante todo, yo no asistiré a la cena de esta noche. Pero Marga y yo somos sus invitados. De todos modos, ha ocurrido algo que me obliga a terminar toda relación con ustedes. ¿Es también la opinión de su hijo? Será también la opinión de mi hijo. Perfectamente. ¿Quiere leer? ¿Es necesario? Es interesante. ¿Y con qué derecho hace usted averiguaciones acerca de mi vida? Se lo diré enseguida. Yo soy... Yo sé quién es usted. Usted es... ¿Quién? Oh... No sabían que estaban de conferencia. No, no, no. Necesito que se quede. ¿Qué ocurre? Siéntate. Y usted también, Daniel. Hágame el favor. Siga. Yo no puedo continuar. Un momento. Yo exijo una explicación. Como usted quiera. Es un breve relato. Hace muchos años yo era huésped del señor Argüelles, mi director. Mientras cenábamos, algo cayó al suelo con violencia en el despacho vecino. Había ladrones, mejor dicho, un ladrón. Yo nunca olvidé el semblante de aquel ladrón.
¿Debo continuar? ¿Por qué no? Siga. El ladrón de aquella noche era usted. No, no es verdad. No es verdad. Dile que no es verdad. Era yo, Marga. ¿Tú? Sufres. ¿Recuerdas? Si hay una pena para los dos. Sí. Dávila, mi vida es un mal folletín. Mi padre, que tenía dinero, se había puesto en mi casamiento. Después, ya no hubo trabajo para mí. La gente decía que no había emoción en mi voz. Y vinieron los días eternos, retorcidos como angustias, con la miseria y la muerte en acecho, porque ella se moría, se moría. ¿Comprende usted ahora por qué un hombre puede robar? No, un hombre de honor no roba. Pero yo robé, y usted fue testigo de mi hazaña. Recuerda, contra el pobre muerto de hambre que robaba, el señor Argüello no volvió a tirar. ¿Le interesa el epílogo? Cuando volví a mi casa, ella había muerto. No quería ese dinero. Y yo era el ladrón. Como si tuviera importancia hacerlo, cuando hay una vida y un amor que salvar. Julio. Daniel. Padre. Creo que no me corresponde estar aquí. No, Dávila. Hay algo más. ¿Sabe usted por qué don Carlos Argüello no volvió a tirar aquella noche? Porque yo soy el hijo de Carlos Argüello. ¿Usted, Julio? Don Julio Argüello. Caramba. Siento tanto haber provocado este incidente. No importa, Dávila. Ni usted ni yo contamos. Solo cuentan ellos. Daniel, vaya. Vaya, enjugue sus lágrimas. Protéjala contra las penas de mañana. Vaya. Usted y yo podemos hacer grandes cosas, señor Argüello. ¿Usted cree? ¿Conmigo? ¿Un ladrón? Aquello no fue un robo. Aquello fue un préstamo. ¿Verdad? ¡Qué perfecto hombre de negocios es usted! Recuéstese bien, condesa. Recree sus delicadas formas frente al paisaje marino. Muchas gracias. Ay. ¿Tan prometido? De amor, condesa. ¿Le gustaría llamarse Fonquela de Rocamora? ¿Usted tiene sangre azul? Mi padre tenía sangre verde cuando atropellaba. Fonquelita. Negrito, querido. Mi Tarzán. ¿Eres feliz? Inmensamente. ¿Cómo te admiro? Mañana nuestra vieja ciudad. Tú eres la paz, la alegría, el amor. Son viejas palabras que me traen la brisa como una bienvenida. Y su perfume y su suspirar. Margarita. Margarita. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso.